Eso es, Perico. Llévame hasta donde está el señor León. Maldición. El chaleco del cantante. Siempre vence al mal. Tratado de intentar zafarte de esas cadenas, ¿ah? Bueno, ahora voy a tomar a tu salud. Ya no tienes a tu sombra asquerosa que te defienda, Periquito.
No creo que hayas corrido tan rápido para llegar hasta la otra calle, Perico. ¿Sí? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, muñeco. Quería saber si por casualidad vio a este sujeto por aquí. Es un tipo peligroso, de mal vivir. Uy, sí. Hace días lo vi por acá. ¿Sabe si está alojado o vive en una de estas casas? Ay, eso no sabría decirle, ¿eh? Yo conozco a todos mis vecinos. Algunos tienen inquilinos. Pero yo no les ando preguntando a quienes tienen de huésped. Entiendo, señora. Gracias por la ayuda. De nada. Ojalá quede con el tipo. Hasta luego. Estás en una de estas casas, ¿no, Perico? Te vas a arrepentir toda tu vida de haber hecho tratos con ellos de Sousa. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? En este lugar pasan cosas muy extrañas. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Alguien te está cuidando, gatito? No. Quien quiera que sea, no. Dile que se largue, que me deje en paz. No, te voy a matar. ¿Entendiste? ¿Te voy a matar? ¿Tienes un ángel de la guarda? ¿Tienes un ángel de la guarda? Te están cuidando mucho, ¿verdad? Te están cuidando mucho. Dile que si me vuelve a tocar, te voy a matar y no me importa. No me importa meterme en problemas. ¿Está bien? No. Perico, cuidado, no se te vaya a escapar un tiro de mi hermano. Sea quien seas, fantasmita, si me vuelves a tocar, lo mato. Mejor lo mato de una vez y así desapareces. Leoncito, despídete del mundo. ¡Ya! Señor León. No hable, señor. Ya estoy aquí. Lo voy a sacar de aquí, señor. Tranquilo. Llegaste justo a tiempo, Chuy. Ahora encárgate de mi causa. Con ese infeliz. Sí, primero. Déjemelo, señor. Yo le voy a dar un poco de su propia medicina. ¡Eso! ¡Bien, Chuy! Eso. Para que vea lo que se siente. Bien. León, este Chuy empieza a caerme bien, ¿ah? ¿Quién lo hubiera dicho? Vamos a dejar un regalito a la policía, señor. Ya verá que el oficial Joya se va a poner muy contento. Listo, señor. Déjeme ayudarlo, por favor. Vamos. Ese miserable va a pagar muy caro por lo que ha hecho. Vamos, señor, vamos. Despacio. Perdóname.
Vamos directo a la clínica para que lo vean, señor. Creo que tengo el dedo roto, fracturado. De la que me he cebado, Chuy. Usted resistió, señor. Por su familia y por toda la gente que lo quiere. Si estoy aquí es por ti, Chuy. Pero ¿cómo supiste dónde estaba secuestrado? Vigilaba por la zona. Este lugar está cerca de la casa de Perico. Estuve preguntando, esperando, y en eso lo vi. Lo seguí y luego lo perdí. De pronto escuché los disparos y únicamente lo que hice fue correr hacia el lugar de donde provenían, señor. Llegaste a tiempo, Chuy. Ese tipo se estaba volviendo loco. Señor, ese tipo estaba desvanecido cuando llegué. ¿Qué pasó? ¿Y por qué Perico empezó a disparar? No sé exactamente. Yo estaba muy débil. Casi desmayado. Quizá ese tipo estaba drogado. O tal vez una mano divina me ayudó. Obvio, pe. No me dan crédito porque no me pueden ver. Una mano divina, señor. Después de lo que vi con el tío Pedro, lo firmo. Para mí que Marvin me estuvo ayudando en todo esto. Esa es, mi hermano. Esa es. Tal vez, señor, dicen que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Yo pienso lo mismo, Chuy. Pero hay que temerle a los espíritus malos, ¿no? Esa energía negativa se siente. Bueno, tal vez yo no tengo esa sensibilidad que usted tiene para sentirlo, señor. Yo pienso que hay personas buenas y malas. Y cada una tiene una energía diferente. Las energías que sentimos pueden ser, tal vez, de las almas que aún rondan la tierra. Si es así, Perico debe haber tenido a su lado almas oscuras. Y yo quizás tenga a Marvin, un alma buena a mi lado. Siempre en tu esquina, mi hermano, metiendo derecha, izquierda, yap. ¿Sabes, Chuy? En un momento escuché la voz de Marvin. Yo estoy seguro que estuvo él ahí, ayudándome. Él seguro evitó que Perico acabe con mi vida. Tranquilo, señor. Ya vamos a llegar a la clínica. No se preocupe. Tito. ¿Qué pasó acá? ¿Sion? ¡Maldito seas, León! ¡Maldito seas! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Esta casa está embrujada! ¡Esta casa está embrujada! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme de aquí!